capítulo de Acuerre, nos encuentra hoy el 17, capítulo 17, mirá. Rodri, allá en septiembre arrancamos con AQR y ya vamos 17 capítulos. Sí, un montón, ¿eh? Un montón. Que quieran aprovechar estos 3, 4 minutos para irse a buscar agua, un café, mate, té, lo que quieran, así una bebida, una espirituosa, lo que ustedes gusten, pueden aprovechar a ir a buscar algo rico, así como para hacer un after office virtual todos juntos en AQR. Un poco esa es la idea de este programa. Así nació, con la intención de hablar de cosas que van pasando en las oficinas, que nos van pasando en las jornadas laborales. Pero vieron que cuando uno después sale con los compañeros y va a tomarse una cerveza, es como que todo se relaja y uno habla de los mismos temas serios, pero desde otra óptica, ya entre amigos, incluso a veces hasta con otro vocabulario, y es como que todo es más llevadero, es como que ahí ya todos nos ponemos en la misma página, y un poco ese es el espíritu de AQR, de este programa, y muy contentos de que haya llegado esta jornada. Primero voy a recibir a mi amigo Rodrigo. Hola Rodri, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, muy contento de ver caras nuevas. Bienvenidos a todos los que por primera vez nos están viendo, por aquí disfrutando. Como siempre, hoy día fresco desde la mañana, así que no quería venir, meterme en casa, salí de la oficina corriendo y dije, bueno, así llegamos. Me hice a tiempo a hacer un cafecito, porque entré recién. ¡Ay! Ya, ¡qué momento, cosa barba! Me parece que lo vamos a hacer, no lo resolvemos, así que aquí pedimos ayuda. Pero bueno, vino a ver el día y bueno, listo para una dupla que se viene, prepárense. ¿Listo para el rock and roll? Rock and roll, para un sabe vivir polémico, ya lo anticipo, se viene. Hoy vamos a generar polémica, caras raras, así de qué es esto que está hablando, así que prepárense y súbanse a la montaña rusa. Aprovecho ahora que ya somos un poquito más, que ya somos más personas en esta sala y en este capítulo, para aquellos que nos vienen siguiendo ya desde el principio, de hace un par de capítulos, estarán notando que nos está faltando un integrante. Hoy no está Lea con nosotros acompañándonos, está medio apachurrado, está recuperándose, así que le vamos a mandar un mega abrazo. Lea, esperamos hacer los honores y llevar adelante esta Ferrari como lo merece, y seguir teniendo cada vez más AQFans dando vueltas. Así que los invito, aquellos que no nos siguen en las redes, le vamos a hacer un regalo a Lea entre todos. Tenemos 492 seguidores, yo creo que deberíamos superar los 510. Creo que 510 es un buen número para meter, a ver si hoy o en estos días podemos darle a Lea esa sorpresa de ser cada vez más AQFans y poder hacer crecer esta comunidad, que como les decía hace un ratito, la idea que tiene es poder compartir experiencias y hablar de oficinas, pero sin tanta solemnidad y divirtiéndonos un poco en este after office virtual. Mientras, antes de seguir con los parroquiales, las vamos a recibir, ¿te parece, Rodri? Recibimos a Adri y a Yanni, que nos están acompañando. Adri, ya la conocen. Adri es ojo que piensa. Hoy está como Adri. Así que puse Adri sola. Hoy puse Adri sola porque vine como Adri. Muy bien, así que les doy la bienvenida, chicas, a este capítulo que tiene muchas expectativas y con muchas ganas de rockear interesante. Sí, estamos súper contentas, la verdad que con Yanni venimos trabajando, bueno, aparte de ser muy, muy, muy amigas, venimos trabajando hace muchos años juntas, y como a todos nosotros nos agarró la pandemia y tuvimos que ir aprendiendo los ponchazos, cómo convivir y cómo sobrevivir al Zoom. Entonces, la verdad es que no tenemos la posta, obviamente, porque esto se va construyendo en el día a día. Pero bueno, fuimos viendo prueba y error y algunas cosas que nos fueron funcionando. Y como el Zoom vino para quedarse, esto es así, nos guste o no, más allá de lo presencial, seguramente va a haber un híbrido y va a haber un poco y un poco. Entonces queremos compartir algunas ideas que estuvimos pensando y trabajando y probando junto con Yanni. Así es. No mucho más para agregar. Muchas gracias por la invitación. Se siente muy lindo estar acá, se siente una onda bárbara, hay como una vibra muy, muy interesante, muy linda, y trataremos de cumplir las expectativas. Estamos acá las dos de rojo,
con fuerza para rockearla un poco, ¿no? Para a ver qué podemos hacer con esta. Hola, Mari, mira. ¿Qué podemos hacer con esto del Zoom? Que bueno, que a veces no pinta tan emocionante, ¿no? No pinta tan rojo, pinta un poquito más negro. Y Es bueno, todo a un ver cómo le desafío. podemos poner. Es todo un desafío, así es. Bueno, me encanta tenerlas, me encanta recibirlas, me encanta que hoy tenemos un montón de gente y aprovecho un par de parroquiales mientras se nos van sumando más participantes. Está buenísimo, si ustedes ven, yo tengo acá una especie de escenografía y acá tengo un mapa donde voy pintando la gente de los países que nos van mirando, así que aquellos que se animen y tengan ganas de contarnos de qué país están hoy participando, yo después los pinto y vamos viendo cómo este mapa se va llenando de color y se va llenando de gente que nos acompaña. Rodri, el capítulo pasado fue un golazo. La semana pasada, el capítulo 16, no, la semana pasada, estuvo Andrea Sacerdote con nosotros. Sí, la verdad que fue impecable, porque cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, una de las cosas que es muy divertido es desde qué lado está cada uno que está hablando. Y la charla de ellas donde estaba parado, explicando bien el rol de headhunting, los desafíos, cuando hablaba de las capacidades y de las cualidades que tienen los nuevos profesionales y lo que está buscando en el mercado, y la verdad que nos dio un baño de realidad desde otro lado del escritorio, la verdad que, y contaba aparte de una manera divertida y natural como es ella, así que la pasamos bárbaro. Estuvo muy interesante, estuvimos hablando sobre talento del futuro y ahí nos vamos dando cuenta que todos los capítulos se van relacionando entre sí porque cosas que nos comentó Andrea en su capítulo, ya las había mencionado Norma en el capítulo anterior, estuvimos hablando también con Pao, con Marina, con Mechi, cuestiones de feedback y muchos temas que fuimos como que fuimos enlazando o se fueron enlazando en la medida que iban pasando los programas, así que aprovecho el parroquial y les cuento que nosotros tenemos un canal de YouTube, tenemos un canal de Spotify que también aparece en iTunes, tenemos una página donde pueden encontrar todos los recursos, los dibujos que nos regala Adri en cada capítulo, todo su arte puesto en esos dibujos espectaculares, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos también Instagram, Facebook, así que, y LinkedIn, así que los invitamos a que nos sigan, está buenísimo, la idea de esta comunidad es que siga creciendo, así que en un ratito, o para el final vamos a hacer una foto, una selfie, nos sacamos todos juntos, ¿por qué? Por dos cosas, la primera, y la, te diría que hasta la más importante, es porque pueden participar del sorteo de un libro, nosotros todos los meses sorteamos un libro entre la gente que nos acompaña y que viene a todos los programas, ya sorteamos tres, si ven ahí en las redes van a ver los ganadores publicados, así que está buenísimo, y además de poder ganar un libro, nos ayudan a nosotros a que esta comunidad crezca y a seguir compartiendo lo que hacemos acá en AQR. Pregunta, sí, ahí en tu mapa que tienes ahí atrás, ¿tenés Ecuador? ¿Está chequeado? ¿Podemos chequear esto? Tengo Ecuador. ¿Tenés Chile? ¿Canadá? Chile no tenía, no tenía Chile. Vamos a agregar Chile, ¿qué más tenemos que agregar? Canadá no tenía. Bienvenido. Así que me encanta. Me encanta porque me parece que le vamos a dar más de una sorpresa a Lea en su regreso. Perú también me dice Adri, buenísimo. Perú, me encanta. Perú, Mari, así que muy internacional estamos hoy. Me entusiasma. Hay les diré que me entusiasma. También, que me ponen en algún barrio por ahí, entonces a los 100 barrios por ahí también, bienvenidos. México también. Me vuelvo loca toda España, esta emoción. España, tengo muchos alumnos del taller. Está Estela de España, que llegó, debe ser retarde allá, pero pudo venir. Sí, un montón, buenísimo. Buenísimo. Así bueno, les cuento rápidamente, así ya les dejo el escenario a las chicas. Las chicas me dijeron que los que tienen ganas de participar pueden prender los micrófonos, igual ellas nos van a ir guiando, así que cámaras prendidas, las manos atentas para poder desmutear los micrófonos. La idea es compartir, divertirnos y hacer algo descontracturado y a la par vamos aprendiendo cosas. Así que, si les parece, chicas, les un dejo segundo, el escenario. Un segundo más en el mapa. Por favor, a la ciudad de mis sueños, al lugar más maravilloso del mundo, Mar del Plata. Por favor. Así que le vamos a poner un corazoncito. Mención honorífica a Mar del Plata. Muy bien, perfecto. Bueno, mientras Yan iba preparando la presentación, el pedido que hizo recién Pau, muchas gracias por la linda presentación y todos los que están acá,
que estamos hartos del Zoom y que están igualmente acá, así que súper agradecidos y la idea es pasarla muy bien. Está habilitado el chat también para que vayan comentando, vayan opinando, vayan preguntando, así que por favor háganlo si tienen ganas, esto es una conversación entre todos. Y por otro lado, sí pedirles si pueden y quieren y están presentables, prender cámaras, porque esto del Zoom tiene algo buenísimo, que es que nos acerca, así como están contando, a nivel internacional, pero también lo que genera es que si no nos vemos, digo, ya es difícil este tema de que no nos vemos a los ojos, que es todo un tema, que siempre decimos con Yanni que si yo los miro a los ojos, no los veo, o sea, ustedes no están mirando, que los estoy viendo a los ojos, y tendría que mirar al puntito para que parezca que los estoy mirando a los ojos, pero si miro el puntito, lo paradójico es que no los estoy mirando a ustedes. Con lo cual, es todo muy complicado, pero bueno, por lo menos esto, si pueden prender las cámaras, nos acerca un poquito más, eso era el pedido. Bueno, muy bien. Este encuentro de hoy va a ser, como bien dijeron ya todas las chicas y Rodrigo aclaró, va a ser más participativo. Nosotros vamos a darlo en formato taller. Entonces necesitamos de su participación. Esto del Zoom lo armamos entre todos y la realidad es que no vamos a hablar todo el tiempo, si bien hablamos bastante, nos vamos a poner límites entre nosotros y vamos a darle mucho espacio a ustedes, tanto desde la palabra hablada con el micrófono como desde los diferentes recursos que tenemos, como el chat, los mensajes y todo lo que nos brinda esta herramienta tan querida y a veces odiada como es el Zoom, ¿sí? Esto aclararlo para que realmente sientan que pueden participar en cualquier momento. Muy bien, ahora sí, Yanni, cuando quieras compartir, lo que les vamos a decir ahora, vamos a poner unas imágenes. Bueno, acá es la presentación nuestra, lo que íbamos a hacer, que ya en todas las redes subiendo que roqueamos el Zoom, y ahora vamos a contar por qué, ¿no? Todo esto se va a ir revelando. Bueno, vamos a hacer tres preguntas en los próximos tres slides. Entonces, la idea es que en el chat pueden contestar las tres o la que más les llame la atención. La primera pregunta es, ¿por qué Einstein saca la lengua? Esa es la primera pregunta que le hacemos, que la idea es que la contesten en el chat. La segunda, Yanni, ¿qué está pensando Dalí? ¿Qué está pensando Dalí cuando le sacan esta foto? Acá ya Mar se puso porque se le da la gana, muy bien. Y la tercera, ¿qué secreto le están contando acá al padrino? El que se acuerda de la película no hace falta que sea, seguro Rodri lo debe saber, y Pau, no me cabe la menor duda, pero la idea es que sea imaginativo esto, ¿no? Usar la creatividad. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir contestando un poco, pueden contestar la de Einstein, entonces, ¿por qué saca la lengua? La de Dalí, ¿qué está pensando para la foto? ¿Y qué secreto le están contando al padrino? Bueno, ya hay un montón de respuestas, ¿eh? Dice, ¿querés leer algunas? Dale. A Einstein no le gustan las fotos, Dalí me descubrieron. Anabela Bravo nos dice porque le parece divertido, Einstein se ríe de sí mismo, humor a full, nos cuenta Patricia. Héctor nos dice Einstein era así. Paula nos puso que saca la lengua porque se quemó con el mate. ¡Apa! Einstein dice no me molesten. Marcela dice el padrino, ¿no? O sea, el padrino. ¿Cuál es el próximo fiambre? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Algo de eso debía haber, sí. Sí. Parece, más, Marina vale. Nos dice que alguien le está diciendo, Don Corleone, no te pierdas el roquear tu Zoom de QR. ¡Epa! Muy bien. Ahí, Mari. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, porque se animan a lo distinto. Einstein para toda esta gente almidonada, tomá, eso algo puede ser, ¿eh? Dalí está pensando que se ve lo suficientemente extravagante. Sí, puede ser. Muy bien, hay un montón de respuestas. Dalí abre los ojos como mirándote. Dalí dice, ¿qué mirás? Nos dice Norma. Bueno, la primera, porque quiere romper el hielo.
La segunda se sorprende por la foto, o sea, Dalí. Y la tercera, no sé, nos dice Federico. Muy Laura, bien. Sos. No vamos a llegar a leer todas igual. No, no vamos a llegar porque hay muchísimas. Cada vez tengo más pendientes. Eugenia nos dice. No, que vas al decirlo también. Sí. ¿Cómo? No, que vaya, que leí algunas más y que ellos las vayan leyendo porque así llegamos. Y no, son un montón, un montón. Son un montón. Sí, sí, no, cada vez agrega más. Eugenia nos dice: el gatito hizo caca fuera de las piedras, le están contando al padrino. Imagínense. Einstein es un irreverente, nos dice Estela. Einstein porque rompía con las reglas del momento, estaba jugando, saca la lengua para que nos preguntemos por qué. Hermosa, hermosa respuesta. Dalí, qué horror esta gente cuadriculada, dice Jorge. Bueno, también. Bueno, al padrino le preguntan, ¿qué cenamos? El padrino, tenemos otro Zoom, vamos, conectate. El secreto, bueno. Don Corleone, tenés la bragueta abierta. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Bueno, llegamos hasta ahí, ¿te parece, Yanni? Dale, sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Esto es un poco una presentación diferente, ¿no? Lo que queríamos hacer con esto, de hecho, si fuéramos pocos aquí en este espacio y no tuviéramos el tiempo que nos corre, quizás les pediríamos que se presenten y contesten alguna de estas preguntas, ¿no? Entonces, en realidad, ¿por qué creen que hicimos esta presentación? También lo pueden escribir en el chat. Sí, ahora vamos a ir haciendo todo el tiempo esto, ¿no? Lo que hagamos lo vamos a ir conectando con el sentido de este encuentro, ¿no? Romper el hielo, dice, vale, bien, va por ahí, va por ahí. Para generar conexión, para empezar a participar, bien, bien, para distender, captar atención, cómo enganchar nuestras percepciones con las imágenes, bien, para despertar interés, descontracturar, mover el músculo de la creatividad, la fuerza de imagen en un grupo, bueno, disparador. Bien. Exactamente, lo que queríamos hacer con Yanni es contarles un poco esto de el inicio, el famoso, en una presentación se llama el anzuelo, ¿sí? Es lo que nos va a atrapar en un inicio. Si yo voy a ir a una presentación y en los primeros 2 minutos la persona dice, hola, mi nombre es Adriana, bueno, esta presentación va a ser muy entretenida, Marisa se durmió, bueno, la mitad va a apagar la cámara y la mitad se va a ir yendo, que en Zoom es mucho más fácil irse, si estuviéramos en un presencial, irse es más difícil, pero acá apagamos la cámara y nos rajamos todos. Con lo cual, esto de los anzuelos, y les vamos a agregar algo más, este anzuelo, estos temas nosotras los dábamos pre-pandemia y decíamos que el anzuelo era solo al inicio. Ahora el anzuelo lo tenemos que presentar cada 6, 7 minutos y no sé si me quedo corta. O sea, la atención bajó muchísimo. Entonces, si queremos mantener atrapadas a nuestra audiencia, tenemos que estar todo el tiempo generando cosas para atraer a la gente. ¿Sí? Porque si no los perdemos, todo el tiempo tenemos que generar. Y el primer momento es fundamental. Es la famosa, la primera impresión es lo que vale. Bueno, esto es así. Entonces, ¿qué hacemos para llamar la atención de nuestra audiencia? Esa es la primera pregunta que les vamos haciendo. ¿Y cómo lo mantenemos, ¿no? ¿Qué vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra presentación para mantener esa audiencia atenta y concentrada y que esté ahí el mayor tiempo que podamos? Muy bien, Yanni. Bien. Y bueno, y un poquito luego de este rompehielos, como bien dijeron todos, toda esta función de descontracturar que logramos incluir con esta pequeña actividad, bueno, ahora sí, ahora volvemos un poquito al principio, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué nos pareció importante cuando recibimos la invitación de participar en este programa? Decir, bueno, ¿por qué queremos hablar de esto? Y porque la verdad es que el Zoom, este espacio de trabajo, de capacitación, de formación, este espacio de sociabilización, por lo menos, no sé si ahora, no en todos los países, el año pasado cuando empezamos con este espacio, estábamos todos en la misma, en todo el mundo, y también era distinto, era la novedad, y a todos nos pasaba exactamente lo mismo, y ahora empieza a haber diferencias en diferentes países de acuerdo a el nivel de
de la epidemia y cómo están ¿no? Los cuidados que hay que tomar en cada uno de los países. Pero la realidad es que, como nos decía Adri antes, este formato de transmisión y de trabajo vino para quedarse, y muchos vamos a seguir trabajando de esta manera, aunque todo vuelva a una posible normalidad. Entonces, ¿qué nos pasa con este formato? Estamos cansados de estar frente a una pantalla, estamos cansados, estamos saturados de recibir información por todos lados, estamos en grupos y en diferentes comunidades que nos ofrecen todo el tiempo, vení a esta actividad, vení a participar de esta clase, vení a este webinar, y nos ofrecen, yo escucho adolescentes que no quieren saber de nada, con subirse a ninguna clase, adultos que no quieren saber de nada, personas que trabajamos todo el tiempo, yo soy psicóloga clínica y estoy trabajando por videollamada todo el tiempo, y estoy todo el día sentada acá, aunque pase por España, por México, por Buenos Aires, por diferentes provincias de Argentina, y lo más gracioso es que digo, bueno, me voy con una paciente que está en Bahía Blanca, y no voy a ningún lado, chicos, estoy acá sentada todo el día. No voy, bueno, voy a pasar por España porque tengo una paciente en España. ¿Qué España? Estoy acá, estoy en mi pieza, donde duermo. O sea, no me voy de acá. Bueno, esto nos está pasando. ¿Y qué hacemos con esta herramienta? ¿Cómo hacemos para qué? Esto le resulta interesante. Yo me tengo que preguntar, y como decía Adri antes, lo que tengo para decir en un curso, en una charla, en una reunión, al que está del otro lado, ¿le importa? ¿Me va a escuchar? ¿Le sirve de algo lo que voy a decir? ¿Va a poder aprender algo de lo que estoy diciendo? ¿Y cómo hago para que eso pase? Porque la verdad es que estamos todos hartos, ¿no? Sí, y ahí agregamos eso que dijo Yanni recién, de a quién le importa, quién le importa lo que estoy contando, y además, otra pregunta que nos parece súper interesante para agregar es, si yo, o sea, cada uno de nosotros se tiene que hacer esa pregunta, me gustaría estar como audiencia, si me entretenería, ¡ay, no me sale! Bueno, tampoco. Entretendría. Con D, entretendría. Mira si esto no es captar la atención. Ahí estamos todos pensando cómo se dice, ¿te das cuenta? Fue a propósito. Si hay algo que nosotros tenemos es reírnos de nuestros errores, claramente. No, yo lo hice porque sabía que mi papá presente y Mari iban a ir a corregirme seguro, así que ahí ya tenía dos que los iba a despertar si se dormían. Bueno, muy bien, eso. No, y realmente como audiencia es interesante lo que estamos diciendo, si nosotros quisiéramos estar como audiencia. Ahí está, lo dije con otras palabras, así no tengo que decir la misma palabra. Muy bien. Bueno, ahí están diciendo, ¿no? Esto de que muchos hacen esa pregunta. ¿Qué hay que hacer? Esa es la pregunta. Y cómo contamos, bueno, ahora vamos a contar un poco, cómo hacemos para que esto suceda, ¿no? Todo el tiempo hay que hacerse estas preguntas. Muy bien, seguimos. Bueno, seguimos un poquito. Vamos un segundo hasta que esto se pone a compartir. Y bueno, como decía que nosotros no los vamos a estafar, nosotros los invitamos a roquear. Vamos a roquear, ¿no es cierto, Adri? Vamos a roquear. Así es. Todos. Muy así bien. Que vamos a empezar a roquear con nuestro amigo David Bowie, ¿no? Vamos a hablar de David Bowie, porque en realidad nosotros decíamos quiero tu onda. Vamos a decir, porque eso es muy, hoy hablábamos con Yanni de eso, que la onda es un término muy argentino, ¿no? ¿Pero qué es tener onda? A ver, escriban en el chat para ustedes, que de hecho estuvimos charlándolo un rato, ¿no? ¿Qué es una persona con onda, por ejemplo? Acá estamos hablando de David Bowie, pero podemos hablar, después vamos a hablar de un Zoom con onda. Con flow, dicen. Bien, let's rock. Ser empático. Ser empático, alegre, relajado, divertido, con estilo. La buena onda vibra. Es algo chévere. Alguien canchero, también, genuino, con estilo propio, único, que transmite alegría. Alegre. Tener onda, ser cool, diferente, disruptivo, espontáneo. Bien. En Bolivia manejamos también buena onda, como cool o como que está aceptable. Bien, bien. Está Bolivia también. Ser positivo. Ahí está Pau, Bolivia. Bolivia también, sí. Yo noto, chicos. Bueno, ahí estoy muy contenta. Transmitir pasión con lo que hacemos. Llegamos,
Bueno, ahora vuélvanlo a leer y piensen todo esto en el Zoom. Eso vayan rescatándolo, ¿no? Todo esto que dijeron deberíamos incluirlos en nuestro, no todo, y no en el mismo tema, y también depende del tema que estemos abordando, obviamente. Pero hay algo de esto que tenemos que lograr en nuestros espacios de Zoom, ¿está bien? Entonces, vamos a contarles un poco por qué creemos que, por qué empezamos con David Bowie. Le vamos a mostrar, porque para nosotros David Bowie tenía, lamentablemente fallecido, tenía mucha onda. Y le vamos a mostrar, ¿no, Yanni? Vamos con un tema de David Bowie, a ver cómo. Dale, dale. ¿Hay alguien con un sonido? Chicos, Rodri, ahí está, gracias. Bueno, nosotros les vamos a contar, miren qué onda que tiene. Voy a empezar yo, este es un tema de David Bowie. Que es amor, es ¿cómo se llama el tema? Me lo olvidé. Amor moderno. Amor moderno. Y esto. Listo. Sé cuándo marcharme y cuándo quedarme. Hacer las cosas. Pillo un repartidor de periódicos, pero las cosas realmente no cambian. Me quedo parado bajo el viento, pero nunca me despido. Pero lo intento. Lo intento. No hay señal de vida. Solo es el poder para fascinar. Estoy bajo la lluvia, pero nunca me despido. Pero lo intento, lo intento. Nunca voy a caer en la trampa del amor moderno. Camina a mi lado, amor moderno. Pasa de largo, amor moderno. Me hace llegar a la iglesia a tiempo. A misa a tiempo. Me aterroriza a misa a tiempo. Me hace montar una fiesta a misa a tiempo. Pone mi fe en Dios y en el hombre. En Dios y en el hombre. Sin confesiones. Dios y hombre. Sin religión. Me tapa el... Dios y hombre, no creo. No creo. Este va a ser otro recinto. Ahí ajá. Está. Muy David bien. Bowie, mucha onda. ¿Qué dicen? Hasta acá, sinceramente, ¿tiene onda? La verdad, escriban en el chat. ¿Tu onda? Pau dice que no, ahí... Nati dice que no, no tuvo onda. No, sí, no, mira. Sí, no tuvo onda. Nosotros que decíamos que tenía. Sí, Marce, lo vas a conocer, vas a ver, pero un poquito. Sí, es verdad. Es cierto. ¿Lo tienen que cantar? No, Nati, no te recomiendo que cantemos, ni anillo. No somos las personas. No vamos a tener onda si cantamos. Definitivamente no quieren que suceda eso. No. Ahí sí se nos van todos. Es, no son un buen anzuelo ese. No es lo nuestro. Muy bien. Ahí están diciendo que el otro tema se nota también la onda. Que, bueno, vamos a ver ahora algo que nos va a mostrar Yanni. Vamos a escuchar, mejor dicho. ¿Escucha? Sí. ¿Lo corté yo? ¿Se cortó, no? Ponelo un poquito más. Sí. Voy leyendo lo que van diciendo. Y... Bien. Ahí vamos a rescatar eso. Vamos a mirar un poquito más. Dale. Sí, ahí sí, si querés, Yanni. Bien, voy a retomar mientras Yanni lo va sacando, lo que van diciendo. Es diferente leer un texto que escuchar, no era lo que decía, sino como lo decía. Bien.
¿Qué más? Sumale música, imagen, luces. Obviamente que es un video muy viejo. Después busquen en YouTube, hay un montón que están buenísimos, súper recomendable, así que la verdad que alta onda. ¿Cómo comunicamos? Sumale música, en imagen, luces, la música y la pasión lo cambian todo, la música, idioma universal, están diciendo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué podemos... ¿Qué vieron de diferente entre nuestra hermosa lectura de Yanni y mía y a nuestro amigo David Bowie? Ya algo dijeron, ¿no? ¿Qué más pueden encontrar de diferente? Ahí los dejamos. Además tiene un ritmo, tiene una forma de contar, digamos, si bien es la misma letra, pero tiene un ritmo y tiene una cadencia que hace que uno se vaya enganchando también con lo que va pasando. Al margen de esto, de la música, del sonido, de las luces y demás, tiene como esa cadencia que por ahí puede estar interesante para una canción. Exactamente. Para exacto. Ahí María también dice solo palabras versus él. Exacto, va por ahí, ¿no? La vestimenta de Bowie, ecléctica, dice Guillermo, la puesta en escena. Vayan, todo lo que van escribiendo, vayan haciendo también el traspaso del Zoom, ¿no? Obviamente que hay mucho de eso que lo rescatamos por lo que queremos charlar, ¿no? No sabe que estamos acá, uy, se me fue, que van, siguen escribiendo y los voy perdiendo. Espérenme un segundo. No sabe que estamos acá y se comunica con nosotros igual. Bien. La música es todo. Dale. Venga acá. Por más que ni sepas qué es lo que dice. ¿Vieron eso? La música, cómo transmite esa intensidad, como que empieza, uno empieza a bailar. Bueno, nos pasa a los que no hablamos inglés desde siempre o no hablamos nunca, donde escuchamos canciones en inglés y nos parece que sabemos lo que dice o que nos transmite algo muy fuerte y no. Pero es la música que te entra por todos lados, ¿no? Y un poco de eso es lo que también hay que llevar a la presentación, es lo que hablamos. De cómo hacemos para que el otro sienta esto en el cuerpo cuando te está escuchando, cuando vos estás diciendo algo. Qué fuerte que es esa cuestión de la música. Bien, bien, va por ahí. Me gustó. Bueno, acá decía Aris, me gustó cuando lo leyeron porque parecía poesía y me gustó, sin embargo hay otra forma de disfrutar. Sin duda Bowie le puso otra perspectiva, y es como decía Yanni, por ahí uno no entiende lo que está diciendo, pero hay algo que transmite... que lo traspasa. Entonces, lo que queremos decir con esto es que algo que lo pusieron por ahí, ¿no? No importa lo que digamos, sino es cómo lo decimos. El tema puede ser el tema más interesante en este momento para ustedes, y que ustedes vayan a esa presentación porque les parece el tema más interesante. Pero si no lo saben contar, y si no tienen onda siguiendo esta línea, los van a perder. No, entonces va a haber un montón de temas que se repiten. El tema es el cómo, no el qué, ¿sí? Obviamente que va a haber temas más interesantes que otros, eso seguro, no lo discutimos. Pero acá el foco es en cómo contamos lo que contamos. Porque nosotros el qué ya lo tenemos en nuestra expertise, en nuestra formación, ya lo traemos de antes. Ya sabíamos qué es lo que teníamos que transmitir, o por lo menos estamos más acostumbrados a manejar el qué. O, digamos, si uno da una clase, o si uno está en una reunión de trabajo, o prepara una reunión para conducir un equipo, el qué es algo que siempre estuvimos acostumbrados a tener en cuenta, ¿no? A chequear. Hacemos una checklist, hacemos una planificación del qué. Ahora, el cómo, si bien siempre fue importante tener en cuenta cómo vamos a transmitir, hoy, con lo que nos está pasando con el teletrabajo, con el Zoom, y con esta herramienta tan impersonal, es más importante que nunca. ¿Cómo vamos a hacer para que el mensaje llegue? ¿Cómo vamos a hacer para que el otro se sienta convocado? Que el otro se le mueva algo en las venas y tenga ganas de participar. Que el otro se comprometa, ¿no? Depende de dónde estemos. O el otro aprenda, o el otro quiera seguir escuchándome. El cómo es fundamental. Muy bien, muy bien. El cómo transmitimos mejor el qué. Es que con el cómo, es verdad, es así. Con el cómo transmitimos más, mucho más. Exactamente, y la emoción, esto que decía Yanni, cuando le ponemos emoción, obviamente vamos a tener una llegada mucho mayor y mucho más empatía, que de esto también vamos a hablar un poco. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Y ahora? Lo despedimos a nuestro amigo David Bowie, se va del Zoom. Y vamos a pasar ahora a otro amigo. Sacamos video. Tenemos que apagar las cámaras un minutito con Yanni, perdón.
Perdón, porque Yani, ahí está. Mientras tanto nos escuchan la voz, lo que pasa que es parte de la sorpresa de lo que viene ahora. Denos un segundo. Chan, 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 chan. ¡Vamos! Mirá, pará. No, están generando mucha expectativa en todos, ¿eh? Yo veo las caras acá, están todos atentos. Ahora sí, 1, 2, 3, ¡va! ¿Dónde está? La mía fue un poco más jugada, hay que decirlo. No. Pará. ¿Vos quién sos? Pará, ¿vos quién sos? ¿Qué haces acá? ¿Dónde está Adri? ¿Te la comiste? Mi hijo me dijo que el pelo era bastante parecido al mío en otro color. La verdad que me preocupé un poco. Pero bueno. Acá habíamos invitado a traer disfraces, así que el que llegó a escuchar la consigna y lo quiere traer... bienvenida o bienvenido con sus disfraces. Ahí Pau se está poniendo el suyo. Yo este casi que lo puedo usar de barbijo. Lástima que tiene el agujerito en la boca, pero si no... casi. Es buena como barbijo. Claro, tiene el mismo tema que no serviría, pero bueno. Ahí van ahora, algunos sombreros. Mari se fue a buscar el suyo. Se están yendo a buscar algunos Porque los vamos a invitar mientras se ponen los disfraces, y la verdad que se siente distinto desde acá atrás, desde acá abajo de este disfraz, de verdad que se siente distinto. Vayan pensándolo y los vamos a invitar a que compartan con también, como quieran, si quieren hablar, pueden desmutearse, no los escuchamos demasiado todavía, pueden compartir. ¿Por qué creen que estamos hablando de disfraces? ¿Por qué nos disfrazamos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Chan, 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 chan. Para captar la atención, dice Liz. Sí, sí. Sacar una sonrisa por la sorpresa. Generar impacto, sorpresa. Tratar impunidad es buenísima. Acá atrás pasa todo. Sí, impunidad total. Crear diversión para jugar con el otro. Causar efecto sorpresa. Representar un papel, ahí me encantó. Representar un papel. Todos llevamos una máscara y disfraces dependiendo de las circunstancias. Sí, claro. Para caracterizar al personaje, porque si nos ponemos en otra piel, nos animamos a armar un personaje y no tener tanta timidez. Algo de ahí, ¿no? Vamos por ahí. ¿Va por todo eso o por alguno de eso? Y también tenemos esta ventaja que en general estamos en casa y algo siempre encontramos, ¿no? Entonces se puede buscar rápidamente, como hizo Mari recién, que se fue a buscar el gorrito. Así que alguien que puso ahí me olvidé, que creo que fue Marce, no, vamos, que ahí se encuentra, siempre hay alguna cosita por ahí. Pero dice, bueno, igual Nadia, no importa. Personaje y no tener tanta timidez. Héctor nos habla de los roles, claro, por supuesto. Laura dice, porque está bueno ser otro. Patricia dice, el Zoom es una máscara. Guillermo, la máscara de adaptarse al tema del Zoom. Bien, qué bueno. Las redes sociales dan la posibilidad de crear esa posibilidad, sí, una personalidad, de ser otro, sí, por supuesto. Bien, salieron realmente, un montón de temas fundamentales, ¿no? Creo que estamos hablando de eso. Así que vamos a presentar a nuestros próximos amigos que vienen al... esta es lo real, la otra parte es los otros. Está bien, ahí está también, ¿no? La que dice papá Héctor. Muy bien. Vamos entonces ahora a compartirles nuestro próximo invitado, nuestros próximos. ¿Sí? Kiss. Bien. Kiss, sí, bueno, sí, obviamente sí. Que Kiss fueron innovadores para la época. Total. Sus disfraces son de cosas que... Tenemos ahí un micrófono encendido. Ahí está. La verdad es que hoy lo vemos y nos parece como medio gracioso y que podría pasar, ¿no? Pero tal cual como dice Guille, acá un ejemplo de disrupción, ¿no? Totalmente. Cuando vemos, digamos, en su momento, con sus lenguas, con sus acting en el escenario, con sus maquillajes, con la ropa... Digamos, había algo en todo eso que era totalmente disruptivo, ¿no? Entonces, esta palabra disruptivo a nosotros nos gusta mucho, porque hay algo de eso, y lo digo tratando de hablar con mi barba y mi bigote, que me cuesta un montón, no sé cómo hace la gente con barba y bigote,
ni para comer, no entiendo, te juro que no entiendo, lo más incómodo del mundo. Pero bueno, le preguntamos a Rodri si nos cuenta cómo hace, porque no puedo casi ni hablar. Sí, lo disruptivo tiene que ver con esto, con romper algo, ¿no? Con algo que también es una forma de llamar la atención. Digo, obviamente que los vemos aquí en el escenario y llaman la atención. Entonces, en esto del anzuelo y en esto de querer romper con algo que estamos haciendo, tenemos que buscar qué vamos a hacer de forma disruptiva, que puede ser de muchas formas. Nosotros ahora le estamos mostrando algunos ejemplos, ¿no? Bueno, Yani. Hay algunas de las cuestiones que salieron y que son fundamentales también, es esto de crear el personaje. ¿Qué personaje vamos a crear? Obviamente que no nos vamos a poner estas máscaras, estos disfraces para todo, si vamos a dar una clase seria, no es la forma de darla, y si vamos a conducir un momento de la reunión que es importante estar serios o trabajar un tema muy complicado, no es para estar disfrazado y hacer chistes todo el tiempo. Lo importante del personaje, y varios de ustedes los dijeron, es que nosotros tenemos que crear ese personaje pensando en a quién estamos hablando, quién es el público. ¿No es cierto? Y esto nos va a pasar, nos pasa en la presencialidad y en el Zoom, como decía Adri, tenemos que estar más atentos que nunca a ver en qué personaje nos vamos a disfrazar, de qué nos disfrazamos hoy. ¿Cómo hacemos para que nuestro público, nuestro equipo, nuestro equipo de trabajo, la gente que nos tiene que escuchar, nos quiera escuchar? ¿Cómo hacemos para llamar su atención? ¿De qué me disfrazo? Literalmente. Y no, por supuesto, ¿no? ¿Cómo armo este personaje? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Con qué tono? No todos somos graciosos, no todos hacemos buenos chistes. Y si el equipo, el grupo necesita chistes, ¿cómo hago si yo no hago buenos chistes? ¿Qué hago, un curso de chistes? Y no, la verdad que no. Digo, tengo algunas opciones. Puedo forzarme, puedo intentar, puedo aprender, es una opción. Primero, conocernos cuáles son nuestro alcance, hasta dónde llega nuestra personalidad, nuestras posibilidades. Hacer un esfuerzo en la medida de las posibilidades, sino buscar complementos. Y yo sé que Adri hace buenos chistes, bueno, la invito a Adri a que me acompañe, que puede ser mi compañera de trabajo o puede ser alguien del equipo. Adri, por ejemplo, canta muy bien, y estuvo mintiendo y después va a cantar para todos. Y Anina me hizo en un escenario en Perú, me mandó al frente a bailar, que tampoco es otra de mis posibilidades. Y me filmaba, o sea que buena mía no es justamente. El baile voy a compartir no es mío, pero para llamar la atención puede funcionar. Pero sí es esto del acting, ¿no? Del actuar, de esto, de que quizás no es un rol en el que nos sintamos del todo cómodos. Digo, yo la primera vez que tuve que salir a hacer un Zoom, me quería matar, no entendía, no veía a la gente. Anabela está por ahí, fue una de mis primeras alumnas, no sabía qué hacer, y a todos nos pasó lo mismo, y tuvimos que salir y ponernos un disfraz de que íbamos a hacer lo mejor posible, y bueno, y de a poco fuimos aprendiendo, ¿no? Y parte de esto es eso, es qué disfraz nos vamos a poner, y cómo vamos a generar en el otro que ese disfraz, que esa actuación, que nos crean, porque además de actuar, nos tienen que creer. Claro. Y para eso también tenemos que ser auténticos, ¿no? Entonces, si nuestro disfraz es decirle, bueno, vamos a hacer todo lo posible, y bueno, vamos a hacer todo lo posible también, pero creo que hay ahí esa paradoja de la actuación y de la autenticidad, ¿no? Que me parece que es importante también tenerlo en cuenta. Pero sí, entonces, es eso que me parece que está bueno que dice Yani de... Vamos. No, quería cerrar con esto, que está Dale. Bueno esto de que cada uno encuentre, o que vaya buscando también qué disfraz le queda bien, y cuál no le queda tan bien, y tiene que buscar en otro, o tiene que empezar a generarlo, ¿no? También es esto, es que tengo que aprender, porque si hay algo que nos enseñó la pandemia es que tenemos que aprender un montón de cosas nuevas. Entonces, bueno, ¿por dónde tenemos que ir a aprender? Un poco por ahí. Y que todavía un poco nos podemos animar a equivocar porque estamos todos en este nuevo universo, pero ya estamos hace un año, así que tanto no nos podemos equivocar, ¿no? Vamos a reforzar este mensaje que nos trae Kiss, que es la fiesta de disfraces, y los vamos a invitar a bailar un poquito con los disfraces junto con Kiss, ¿sí? No nos vamos a perder de este placer
de escuchar un poquito y de bailar un poquito, porque, insisto, nosotros los invitamos a rockear, entonces Cris nos invitó a repensarnos en los disfraces, en la forma nosotros de... Nosotros ya Opa. Participamos, y tú participas en la edición en Argentina del programa FedEx para pequeños y medianos en 2021, para ganar hasta un... Sacame la publicidad, vamos. ¡Vamos a bailar todos! Bueno, recuerdo de la ochentosa full, dice Patri, recuerdo de secundaria, muy bien, muy bien. Ahí alguien está diciendo, ahí Adri, acá, un comentario que me parece copado, y dice, la ventaja de esta nueva forma de trabajar es que no hay nada dicho y todo lo podemos crear, digamos, tenemos como un camino ahí por descubrir también. Así es, y de crear esto, que todo lo, esa palabra me encantó, ¿no? Que podemos crear y la creatividad acá suma un montón. Así que va por ese lado también, a pensar ideas nuevas y cosas nuevas, y que la tecnología también hay un montón de cosas para hacer, con un montón de apps y de cosas que se pueden usar para aprovecharlas, ¿no? Que obviamente no la vamos a profundizar en eso. Los disfraces, dice Patrick, que están de la cintura para abajo. Claro, no, ahí está el pijama, que también. Bueno, el entorno de obvio, yo tengo las pantuflas abajo, obvio, no hace falta ni que las muestre. Ahí está. Yo saqué la cuenta que estuve casi un año sin calzarme, chicos, les voy a regalar este dato. Si no tenía dónde salir, no era necesario calzarse. Anduvimos en medias. Todo el día, muy bien. Está muy bien, no hace falta. No me vuelvo a poner un taco nunca más. No me busquen porque no me van a encontrar con un taco nunca en la vida, olvídate. No, olvídate. Yo me llevo a subir a unos tacos, me caigo, claro. Muy bien, se va Kiss y viene nuestro siguiente invitado, que es argentino, que es, creo que la gente, nuestros amigos latinoamericanos lo van a conocer, si no lo conocen se los vamos a presentar. Chan, Fito Páez, alguien, si no lo conoce, supongo que sí, parte importante del rock argentino y latinoamericano también, así que les vamos a mostrar. Vamos a poner una cancioncita de él, ¿no? A ver, que... Sí. Fito Páez nos viene a hablar algo de, no, bueno, nosotros lo rescatamos por el tema de la historia y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Yanni, se te empezó a escuchar muy, muy, muy bajito. Hey, hincha de Deportivo Filtro. Bueno, igual ahí viene la publicidad, nos pagó acá, ahí está, ahí se fue. Ahí vamos. Ahí voy. Los temas de la tecnología que a veces no ayudan. Ahí va Yanni a... ¿Cómo le conozco la cara a Yanni? También tuvimos que aprender. No, es que los videos se escuchaban perfecto, pero no se la escucha a ella.
Me encanta, la conozco tanto, se empieza a preocupar cuando no le empieza a agarrar la cara de preocupada. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, Yanni, vamos, vamos, que sale. Yo la dejo a ella encima. El video va a salir por el video. Ahí vamos. Con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró, viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio, y vino Vietnam, los yanquis juraban amar en la paz. Yo vi, me dormía en la noche cuando todo era calma. Me parece que hay varios acá, más quise, más quise, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, misma pregunta. Y acá vamos a hablar también del valor de la pregunta, ¿no? Nosotros, de hecho, van a ver que nosotros usamos muy poco el PowerPoint. ¿Por qué? Porque hay todo un concepto de muerte al PowerPoint. Y ahora más que nunca, ¿vieron que el PowerPoint tiene como algo hasta invasivo, es como que te ataca, te lo tiran, ¿no? Entonces, cuando te tiran algo, ¿qué haces? Vos te vas para atrás. Entonces, lo que nosotros proponemos tiene más que ver con la pregunta, porque la pregunta atrae. Cuando nosotros hacemos preguntas, además de funcionar como anzuelo, y de ver si la gente está enganchada, y de ver también, poder analizar el conocimiento del tema en que estamos hablando, también atraemos a la audiencia. Entonces, nosotros jugamos todo el tiempo con esto de traer algo que quizás es totalmente disruptivo, porque decimos, ¿qué Fito Páez cantando nacía en el 63? Bueno, ¿qué tiene que ver Fito Páez cantando nacía en el 63 con el tema de las presentaciones por Zoom? Ahí va la pregunta. Tomate esta mandarina. ¿Qué piensan? No se escucha. Sí, se escucha un poquito bajito, pero se te escucha. Habla un poquito más fuerte y se escucha. No veo. Pueden escribir en el chat. Entonces, ¿por qué Fito cantando nací en el 63? Vamos a darles una pista, que elegimos ese tema por algo en particular, ¿no? ¿Ahora se escucha? Sí, ahora mejor me parece, ¿no? Sí, mejor. Ok. A ver. Bien. ¿Por qué ese tema? ¿De qué habla Fito en ese tema? Por lo menos los que lo conocen, tengo si no para compartir la letra. Porque los contar una historia, claro. Bien, va por ahí, porque los del 63 se me fue, ¿ves ya? Los del 63 somos analógicos y no digitales. También es verdad. Fito es una descripción de dos realidades, muy bueno eso. Está bueno, y es un poco lo que es el Zoom versus la vida real, ¿no? Bien. Claro. Contar una historia, dice L, va por ahí también. No te vi, L, debes estar en otra pantalla. No lo veo todo. De lo que pasaba en el mundo mientras el mundo le pasaba a él. Qué lindo. La forma de presentarse ante un público ha cambiado, porque es su historia, y en ella la historia de tantos. Sí, sí, claro. Es una historia, ¿no? Una historia. El valor de la historia. La historia nos permite vincular, ¿sí? Porque está en primera persona, ¿sí? Está contando su historia en primera persona, y a través de su historia, bien, la historia de tantas. Exactamente.
porque está en primera persona, una forma de entender, interpretar la realidad. Me parece que con estos, con esta introducción podemos avanzar, ¿no, Adri? Perfectamente. Otro, ahí está, Patricia, otro suelo contar una historia. Es que en realidad ya dijeron todo. Eso es lo interesante cuando uno abre una pregunta y tiene una audiencia también como la que tenemos hoy nosotros, ahí obviamente. Un poco de chupada de media siempre suma y también genera empatía con la audiencia, así que va por ahí también. No, pero fuera de broma, tiene que ver con esto, ¿no? El valor de las historias, el famoso storytelling, para decirlo más yanquilandia. ¿Querías decir algo, Yanni? No, quiero que cuenten historias. ¿Te parece si los dejamos que cuenten una historia en primera persona? Vamos a contar cómo. Vamos a necesitar, porque primero, esto es muy especial. Es especial. Necesitamos alguien que se anime. A ver, ¿quién? ¿Alguien? Una persona. Un voluntario, a ver. Después vamos a decir para acá, va a tener que contar una historia, nosotros obviamente les vamos a ayudar. ¿Quién se ofrece voluntario o voluntaria? Levante la mano. Ahí está Marina, Patri Patricia. También. No podía ser menos, Marina. Bueno. Le vamos a darle el primer lugar a Marina. A ver, ¿te parece? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, contale qué va a tener que hacer, Yanni. Dale. Bueno, no sé si me gusta ya. Sí, ya nos gustó que participes. Dale. Bueno, Mari, la cuestión es así. Mira, yo te voy a ir pasando las pantallas y las pantallas te van a invitar a que vos nos cuentes una historia en primera persona, nos contó Fito, pero bueno, va a tener que ver con tu historia. ¿Cuál es la cuestión acá? Que la pantalla te va a ir dando como una guía de lo que vos tenés que contar de vos. ¿Sí? Esta primera es, una indicación clara. Mi nombre es, y ahí empezamos, y ahí arrancamos. Pero después vienen imágenes. Entonces, vos, okay, la imagen con la que te encontrás, tenés que vincularla y contarnos rápidamente algo tuyo, alguna forma de describirte a vos, algo de tu historia en primera persona, que tenga que ver con esa imagen. ¿Se entiende? ¿Sí? Fantástico. ¿Cómo, Mari? Perfecto. Genial. Dale, mi nombre es Marina pasando, Stark. Dale, y vamos pasando rápido. Tengo tres hijas a las cuales amo mucho. Me encanta tomar café, sobre todo con amigas. Esa. Uso anteojos porque no veo un pomo. No soy muy equilibrada, chicas, lo lamento. Está bien, es una forma de describirse. Me propongo las metas y las cumplo. Bien, excelente. Muy bien. Tenemos a Patri, que quería hacer uno más, así que podemos ir con Patri. Dale, Patri, ahí vamos entonces. Son distintas, ¿eh? Así que no te prepares porque las imágenes cambian. La única que te queda igual es mi nombre, así que exacto, esa te la sabes. La única igual es mi nombre. Y mi nombre es Patricia, pero me dicen Pato. Amo el sol de verano. Yo nací en enero. Me decían Piano Smile, un ex jefe mío. Las ideas me aparecen cuando me estoy bañando o a las 12:30 de la noche. Sí, me transformo en piraña cuando estoy enojada. Es mi forma de pensar, no soy lineal. Muy bien. Gracias, aplausos virtuales. Gracias. Sabés que me encantaría saber, pero uno porque no puede ser mosca, pero ¿a qué nos llevó a cada uno? Los momentos donde las chicas pensaban la tarjeta, por ahí a mí me llevaba a otro lado totalmente distinto. Es copado eso, cómo uno le interpreta y reinterpreta lo que ve. Exacto. Así es, por eso así es. Nosotros muchas veces trabajamos con estas tarjetas de manera individual y después armamos conceptos grupales. Entonces, lo que cada uno lo llevó, tratamos de generar acuerdos y es buenísimo, porque justamente por esto que vos decís, que a cada uno lo lleva algo totalmente distinto de su vida y de su historia, en aquello que compartimos, no sé si compartimos un equipo de trabajo, compartimos un espacio de estudio, o objetivos, o queremos trabajar algún tema en particular, tratamos de ponernos de acuerdo sobre qué concepto le damos, qué historia contamos en cada historia todos juntos, ¿no? Y eso también es buenísimo.
Bueno, el chivo es que estas son las tarjetas de Albert Verás, que las tenemos con Yanni y son parte de nuestros recursos, lo tengo que decir, lo metemos obvio, ahí. Los recursos no, María, así que están ahí. Y ahora juntamos. Pasamos otro chivo, les vamos a pegar los enlaces en el chat para que puedan buscar a las chicas y para que puedan buscar estos recursos que están buenísimos. Bien, entonces acá están diciendo que les gustó mucho la dinámica, aplicable a un montón de cosas, pero ¿por qué creen que la usamos? Un poco ya lo dijeron, pero ¿podemos agregar algo más? ¿Qué les pareció el uso de la dinámica y en qué circunstancias las podemos usar también? ¿Podemos conversar acerca de eso? Porque la creatividad puede ir para muchos lugares diferentes. Nos humaniza totalmente. Bien. Dejamos de ser un nombre. Sí, tal cual, un cuadradito, ¿no? ¿Qué más? Más preciso, acerca, una imagen. Para empatizar, vincula a la audiencia con la imagen y la historia que se va contando. Es juguetón, favorecemos empatía. No, y se me va. Nos presenta de manera más cercana. Es una forma no convencional de presentarse, quebrar el hielo. Las láminas se pueden relacionar con los temas, ir al punto, lo divertido hace más fácil todo, claro que sí. Activamos nuestro creador interno, nos da posibilidad de improvisar, nos invita a hablar de nosotros sobre temas que de otra forma no diríamos. Participación y humor, las imágenes encauzan y guían. Y las historias, ¿no? El contar historias, el valor de esa historia, algo que Adri nos va a contar sobre cuando escuchábamos historias de chicos. Claro, porque esto, mira, acá lo tengo a mi papá presente que me contaba un montón de historias de chica, y esto del cuento, ¿no? Lo lindo del momento de te voy a contar un cuento, ¿no? Y hay algo en eso que lo tenemos muy adentro, y eso lo podemos hoy, digamos, es casi inconsciente, les diría, cuando alguien dice, bueno, les voy a contar una historia, y ya hay algo en eso que nos predispone de una forma, ¿no? Si está bien contado, y obviamente hay algo en esa historia que nos transmite. Es una pena que como adultos, vieron que hay algunos que se dedican a contar cuentos a adultos, pero es algo tan hermoso que nos cuenten historias, y hoy más que nunca es una forma muy linda de acercarnos y de conectarnos, no solo con esa infancia en donde estábamos por irnos a dormir y nos contaban un cuento, y por ahí hay una edad que siempre nos contaban el mismo cuento y nos encantaba, y que no le vayan a cambiar el final ni una palabra, porque me acuerdo también yo contándole a mis hijos, y si le cambiaba una palabra me decían, no, pero no era con esa palabra, vos decías otra cosa. Entonces hay algo en todo eso que tiene una emoción que si no lo encontramos en otro lado. Y que cuando nosotros podemos conectar nuestro tema con nuestra historia, eso hace que sea mucho más, más humano, nos humaniza, sea el tema que tengamos que hablar. Yo me acuerdo en mis charlas de oratoria y de presentaciones efectivas en empresas, que por ahí eran temas súper duros de la empresa, y yo le decía, no importa, seguramente cuando empezaste a usar ese programa que tenés que presentarle a la gente, te pasaron cosas, no te pudiste conectar, te pusiste angustiaste, vino uno y se enojó. Algo pasó que lo podés contar, y que en ese contar algo podés enseñar algo, o transmitir algo, o emocionar. Entonces, en el valor de la historia, ustedes van a ver que cuando puedan contar una historia, van a tener a la audiencia así, mirando como niños, ¿no? Si pueden llegar a lograr eso, es hermoso. Si usan imágenes, obviamente yo voy a tener que hablar de las imágenes, y en esas historias hay imágenes mucho más aún, así que eso, fíjense cómo las chicas ahí iban contando, y también había algo de lo improvisado que las obligaba a ser muy rápido y que también lo hacía divertido, miren cómo les gustó porque había algo que estaba sucediendo que quizás de otra forma no hubiera sucedido. Entonces también la invitación es a eso, a que puedan conectar con sus historias. Eso siempre, digo, te voy a robar parte de tu discurso, Adri, pero es así, y creemos fuertemente en esto, porque por eso también creamos recursos con imágenes, ¿no? La imagen es una puerta de entrada que es como un atajo. La imagen es un atajo a lo más íntimo nuestro, a nuestro alma, a nuestro interior. A veces, si no está esa imagen, nos cuesta un poco más, ponemos las resistencias. Todos nosotros tenemos resistencias constantemente, obviamente, ¿no? Pero la imagen abre un poquito esas resistencias y deja pasar al interior, y puede salir esto para afuera y puede mostrarse
en público puede mostrarse hacia el equipo, hacia el grupo, hacia los alumnos, hacia quien queramos mostrar, o hacia los compañeros, depende de la actividad que estemos haciendo. Entonces, contar historias y poder contar con imágenes para ayudarnos a contar esas historias es como una combinación buenísima. Saber, ver dónde, la, sí, dónde las podemos aplicar, ver... tener en cuenta todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Porque como todo esto se va encadenando, y nosotras con Adri decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para separar los temas y no pisarnos y no decir todo junto? Bueno, obviamente que todo se encadena, porque tenemos que pensar de qué nos vamos a disfrazar, cuál es el personaje que vamos a representar, cuál es la historia que hay que contar en cada momento, con qué tono vamos a contar la historia, por qué la contamos en este momento, y vamos encadenando todos estos brillantes rockeros que nos fueron ayudando a compartir estos contenidos. Pero bueno, finalmente es esto, es contar historias llega de otra manera, transmite el mensaje, ese qué, que lo tenemos tan claro, bueno, es un cómo que nos va a ayudar infinitamente a poder llegar al otro. El otro día contaba en un taller que yo hice una maestría que tenía que ver con educación, y les preguntaban, hicieron una encuesta, en realidad iban preguntando a diferentes personas, docentes memorables, ¿no? Profesores que hayan tenido a lo largo de su vida, que en general, si uno se pone a pensar, tiene muy pocos, ¿no? Los que recuerda, o los recuerda por algo malo, o hay muy pocos que recordamos por cosas buenas, lamentablemente. Pero no voy a profundizar en eso porque es otro tema. Pero me gustó mucho alguien que contó que tenía una profesora de arte y le mostraba, y le iba mostrando cuadros, y le iba mostrando esculturas, y dijo una metáfora que me pareció fantástica. Dijo, me prestaba sus ojos para conocer y entender el arte, y me pareció fantástico, ¿no? Y creo que hay algo de esto en cuando nosotros tenemos que hacer nuestras presentaciones, es poder prestar los ojos, prestar las orejas, prestar el cuerpo para que el otro también esté en esa presentación. Muy bien, bien dicho bien. Todo esto, y nos pusimos emocionales, así que nos vamos, no, se va Fito, que a muchos les gustaba, a algunos les gustaba más, así que bueno, esto es así. ¿Quién se viene? Va Fito. Y ahora nos va a visitar, vamos a visitar y nos va a visitar, espérenme, hay un mensaje, no, me quedé colgada porque hay un mensaje, que hay una pregunta ahí, que es cuál es la pauta para esta dinámica, ¿no? Que entiendo que cuál es la consigna, es la pregunta, ¿sí? Espérenme porque estoy intentando compartir, no sé quién hizo, si quieren hacer la pregunta de vuelta. Irina preguntó, ¿cuál fue la pauta para esta dinámica? ¿Podrían repetirla? Si llamamos la pauta a la consigna, si esa es la pregunta, era... Bueno, entiendo nosotros, que sí. Bien, nosotros teníamos preparado entonces, es una forma de presentarse, el objetivo podría ser una forma de presentarse, más allá de todo lo que... Digo, la consigna puede ser distinta también, podría ser, hablemos sobre qué te genera este equipo, o qué tenés ganas de decirle a este equipo, o cómo estás en relación a tu compromiso con tu trabajo. Digo, la pregunta es, pues las preguntas pueden ser variadísimas con la misma consigna, con la misma técnica, con la misma dinámica, y lo que se va a invitar es a que puedan hablar de sí mismas. Nosotros la pauta que dimos fue que puedas contar tu historia en primera persona, quién sos, a partir de lo que vas viendo en pantalla. Y lo que ves en pantalla primero es una frase, que es cuál es tu nombre, es concreto, es directo, y después vas viendo imágenes que tenés que vincular con algún aspecto tuyo que nos quieras contar. Y esa es la pauta. Y elegimos a Fito porque es un tema que él cuenta su historia, ¿no? Él va contando los momentos de su vida, creo que él tenía 20 años y va contando desde que nace hasta la edad que él tiene. Por eso fue la elección del tema, digamos, ahí está la intención. Muy bien, vamos a... Nos contó la historia. Bueno, vamos ahora entonces a cambiar de artista. Gracias, Fito, por tu historia. Y vamos a Queen. Alguien por ahí nombró, mira Marina, alguien por ahí nombró a Queen. Lo que Queen nos va a invitar ahora, o por lo menos... Ustedes no me escuchan, pero yo canto a los gritos en mi casa. Mira qué casualidad. Vamos a ver un video. Vamos a ver un poquito vamos a ver de Queen. Un video. Dale. Lo vamos a poner más cortito porque estamos medio cortos con los tiempos, Yanni, así que ponemos un pedacito nada más. Thank you.
Adelante, que era lo que según estamos con los tiempos. Esta parte es estremecer, más de uno tiene lágrimas en los ojos. Totalmente. Eso, ¿no? Totalmente. No, me fui, perdón. Me fui. Ahí. Ahora. Ahí, acá, miren acá, miren acá, miren lo que pasa acá. Quiero que vayan escribiendo qué bien que va pasando. ¿Qué pasa acá? ¿Qué va pasando? Está medio cortado. ¿Qué está pasando? Conecta, hace vínculo. Bien, 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 exacto. Bien, Yanni, si querés cortarlo, estamos, o sea, si no lo vamos a... Es larguísimo el tema, es larguísimo. Les presta la voz, dice. Sí. Hay una colección, después mírenlo entero, porque ese video es increíble, y el de la peli también está muy bien logrado también. Súper, súper. ¿Qué es lo que va pasando? Va por lo que dijo Pau. Ahí va, es icónico el ida y vuelta con el público. Un poco, ¿no? Ese, lo que va saliendo. Claro. Sí. Es un poco la característica también, ¿no? Como que generan muchos temas en donde era muy importante el ida y vuelta, la participación, el We Will Rock You, ¿no? El estadio, mira Marina, ¿no? Haciendo las palmas y miles de personas y también las que lo estamos viendo. Y se nos, como decía Rodrigo, se nos caen las lágrimas y nos estremecemos por imaginarnos esos sonidos y esas palmas. Bueno, claro, la letra de la canción además es una historia de vínculo con la radio, sí, piel de gallina, absolutamente. Bien, esto es así, es conexión. Si hay que elegir una palabra es esto, cómo conectamos, cómo generamos ese feedback con la audiencia. Tiene que ver con eso, ¿cómo? Porque si nosotros estamos solos y ponemos esto, el piloto automático, y hablamos y no conectamos, nos vamos a perder enseguida. Esto tiene que ser todo el tiempo, ¿cómo buscar y conectar todo el tiempo? Y por último, también animarse porque este tema tiene todas las combinaciones posibles, tiene ópera, tiene rock, tiene clásico. Así que también se trata de eso, ¿no? Como claro. Animarse a mezclar cosas y hacer cosas nuevas. Claro, tiene exactamente un poquito todo lo que veníamos hablando, ¿no? Es como para ellos era muy importante conectar, generar un impacto muy fuerte en el público, estar atentos a esto que iba surgiendo en el minuto a minuto, porque si no, loritos, hablamos, por más que nos creamos que somos re divertidos, si no podemos ver lo que está pasando del otro lado, la perdemos. No nos sirve de nada. Pero adaptar lo que decimos a lo que el otro necesita. Entonces, variar los recursos. Variar. Podemos hacer un poco de ópera, podemos hacer un poco de rock, podemos hacer un poco de saltos, de gritos, de música, de guitarra, de piano, de batería, ¿no? Tenemos un montón de recursos. Bueno, ellos tenían un montón de recursos. Nosotros tenemos otros recursos que no son esos, pero que sí nos brindan un montón de recursos la virtualidad. Y tenemos que, no, hay que amigarse con esta cuestión. Tenemos la música, tenemos las imágenes, tenemos los videos, tenemos nuestros personajes, nuestros cambios de tono, la variedad que podemos generar, tenemos las historias, tenemos miles de recursos tecnológicos que obviamente hay, son muy lindos y muy atractivos, las aplicaciones, los programas. ¿Qué hay que hacer? Hay que pensar realmente cómo hago para que lo que quiero transmitir llegue de la mejor manera posible. Realmente pensar en el otro, salgamos de nuestro lugar egocéntrico, de que lo que diga puede ser maravilloso y genial, digamos. No es solamente con lo que quiero decir, es pensando en el otro, qué es lo que el otro quiere recibir, qué le importa al otro. Si yo lo que voy a decir, ¿me importaría a mí escucharlo? ¿Me gustaría estar escuchándome?
¿Puedo aguantarme una hora? Adri, ¿vos me aguantás una hora? Sí, te aguanto, pero ya nos van a echar, así que no te voy a aguantar más. Listo. Así que, entonces, la última imagen, un minuto, la última imagen para cerrar con eso. Es menos igual, ¿eh? Es menos. Ah, no, no vamos a ponerla el último. Vamos a ponerlo a Charlie. Vamos con Charlie, un segundo. Vamos con nuestro último invitado. ¿Y por qué vino Charlie hoy? ¿Por qué vino Charlie hoy? Opa. Charlie García para todos ustedes. Dice que es inadecuado el video. Ahora van a ver por qué es inadecuado. ¿Se acuerdan de esto? Para los que no conocen, Charlie García en el año, no sé qué año, porque ya perdí la cuenta, se tiró, estaba en un hotel, en el balcón del hotel, estaban todos los periodistas ahí esperando que haga algo, y ¿qué hizo? Hizo algo, se tiró a la pileta. Desde un piso muy alto se tiró. Noveno. Desde un noveno piso, en un hotel en la ciudad de Mendoza, estaba ahí merodeando, como dice Adri, había muchos periodistas, por eso está filmado, está registrado, y se tiró a la pileta, se tiró. Así si quieren ver el video, está dando vueltas por ahí, después se muestra desde dónde se tiró, se muestra él nadando en la pileta, cuenta un poquito por qué lo hizo. Sobrevivió, y bueno, y ese es el cierre que vamos a dar, ¿no, Yanni? Tírense a la pileta, es el mejor. Obviamente, claro. Metafóricamente, no hagan la de él, les pedimos, por favor, porque por ahí no sobrevivimos, no tenemos la misma suerte, pero sí el tirarse a la pileta y el probar cosas y les va a ir bárbaro. Así que, claro. Muchísimas gracias, ya con esto cerramos. Yo les doy un ejemplo de tirarse a la pileta. Si nosotros no nos hubiéramos tirado a la pileta hace un año, hoy no estábamos al aire. Así claro. Que mirá si no nos dio algo esto de animarse y de tomar a veces el riesgo, porque realmente es un riesgo, todos tomamos riesgos todo el tiempo, y bueno, cosas buenas pueden salir. Sí. Así es, muchas cosas buenas. Siempre hay que animarse un poquito más, aunque cueste, animarse un poquito más. Gracias por los tips, por la dinámica, por rockear, que me encanta el rock, a muchos también les gustó, por poner a Queen, que en todo momento, ¿vale? Quienes les guste un poco más esa parte y esa época de los fines de los 80, 90, excelente película, me adelanto algo, Pau, pero excelente película de la DMXS, un documental donde parte del video, reacondicionan parte del video, de la calidad del video, y uno lo ve como si fuese hoy, y que es otro frontman con Michael Hutchins, no tanto como Freddie Mercury, pero está por ahí, y se disfruta de ese recital increíble. Bueno, si estamos hablando de pelis, vamos a seguir con el cierre. Estuvimos trabajando con algunas pelis en la semana, Pau. Estuvimos jugando con tres pelis. Para aquellas personas nuevas que nos están empezando a mirar a partir de hoy, porque sé que esto no termina, les contamos que entre capítulo y capítulo nosotros jugamos con algunas películas en Instagram y en LinkedIn. Esta vez jugamos con los Minions, porque íbamos a hablar de comunicación y cómo decir lo que decimos. Estuvimos jugando con los Minions, con Front of the Class y con Lo que ellas quieren. La película que vamos a compartirles hoy es Lo que ellas quieren, una película con Mel Gibson y con Helen Hunt. ¿Por qué elegimos esta película? Él trabaja en una agencia de publicidad, de repente le ponen a Helen Hunt como jefa, él creía que iba a poder tener un puesto de liderazgo, y sin embargo de un día para el otro le traen a una jefa, él es medio machista, como que esa idea no le gusta, y ella lo hace pensar fuera de la caja. Y mientras piensa fuera de la caja, tiene un accidente que hace que él empiece a escuchar y a ponerse en el lugar del otro, digamos. Entonces, mírela, con todo lo que vimos hoy, esto de crear un personaje, de pensar en lo que le puede gustar a la otra persona, en cómo captar la atención, en cómo incentivarlos, mírenla desde ahí porque tiene algo muy interesante para contarnos esta película. Les recuerdo Lo que ellas quieren, película del año 2000. Es un montón. Sí, y pará un minuto que me vuelvo loca. Un clásico de este programa es: ¿con qué acompañamos, joven Rodrigo Vargas, la película del día de hoy? Contame vos cómo sabemos vivir con esta peli. Sí, me encanta como película. Helen Hunt estaba triste de la película, ¿verdad? Sí.
Exactamente. Acá en esa película está Marisa Tomei. Marisa Tomei, te banco a muerte, me encantás. Te prometo que un día en este ciclo vamos a recomendar una película con Marisa Tomei solo por vos. Me encanta. Si me la cruzo un día por la calle, tenés que encantar. Bueno, ¿con qué compañía más? Dijimos que vos con el contenido polémico van a poner caras medias raras, no con lo primero, sino con lo que se viene luego. Nosotros queremos arrancar un tema de algo para acompañar, algo salado para acompañar lo polémico. Y elegimos crepes. Crepes, panqueques, cakes, crepas, como lo diríamos, algo salado adentro, un poquito de queso, un poco de jamón. Y de esta manera vamos a hacer el acompañamiento de lo que es nuestro trago polémico. Y me voy a meter directamente en la polémica. Fernet menta, para quienes les gusta el Fernet, creo que el 99% de los que gusta el Fernet, cuando ponen Fernet menta, dicen, ¿qué es eso? Y ya pone cara de medio raro, sí, lo probé una vez y sabía a medicamento, o sabía a jarabe para la tos, o sabía a algo de pasta para los dientes. Y la verdad que era cierto. Primero porque se combinaba con algo medio dulce, con una Coca-Cola, algo así. Pero en los últimos años, quienes fabrican esto cambiaron la receta y volvieron a una receta tradicional, mucho más similar a la del Fernet tradicional. Entonces, ese cambio de receta, si bien sigue teniendo un sabor a menta, pero tiene que ver, es más genuino en cuanto a sabor, con el Fernet tradicional. Entonces, quienes lo probaron alguna vez y les pareció horrible, sí, era horrible antes, la receta actual es una invitación a disfrutar de manera terrible. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Con agua tónica. No lo combine con Coca-Cola, y acá me pongo en lo polémico, pero yo no soy de los que tomo mucho Fernet tradicional, y si les gusta ponerle Coca-Cola, ok, bien para ustedes. Algún día prueben hacerlo con agua tónica. Es otro sabor, le ponen un limón, una naranja, y el trago ya está. Estés en verano, invierno, o en cualquier estación del año, otoño, primavera, la verdad que es un trago increíble. Así que se lo súper recomiendo. Yo les digo, este muchacho realmente sabe vivir, así que sigan los consejos. Y si Rodrigo dice branca menta con agua tónica, yo estaría, lo anotaría en la lista del súper para no olvidármelo, la verdad. Por lo menos es lo que yo creo. No quiero terminar este día sin agradecerles a estas dos genias, a Yanni y a Adri, que estoy muy feliz de que por fin haya llegado este día de acompañarlas, de acompañarlas a ustedes, que ustedes nos acompañan a nosotros y que nos compartan todo lo que saben, que es muchísimo, y de esta forma tan bonita y tan amena, que nos hicieron bailar, ponernos sombrero, todo. Yo estoy muy, muy contenta. Así que, Adri, muchas gracias por venir hoy, y Ani, lo mismo. A toda la comunidad, ahí les volvimos a pasar los enlaces. Súmanse, síganos, vamos compartiendo cosas interesantes, les vamos compartiendo artículos, vamos poniendo videos, vamos poniendo cosas, y además nos interesa que nos cuenten qué es lo que a ustedes les gustaría escuchar. Entonces, anímense, nos ponen ahí en los chats, en las redes y demás. Estaría bueno escuchar un poquito sobre esto, sobre aquel tema, me interesa tal o cual cosa, y de esa manera nosotros también podemos armar más programas y más divertidos para ustedes y seguir enganchándolos como estuvimos viendo hoy. Así que esa invitación abierta para que nos sigan acompañando. Rodri, muchas gracias por la compañía del día de hoy y de cada uno de los programas. Esperamos haber hecho los honores, que nuestro amigo esté contento y orgulloso del programa que llevamos adelante. La Ferrari no se detiene, y los esperamos en el capítulo número 18 para hablar de agilidad. Contamos con todos ustedes y que esto siga creciendo. Les mando un abrazo enorme.